Este es un registro solamente para contarles que llegué abajo, bajé todas las cosas, estoy en la camper, comiendo, y se me quedó la GoPro. Va a tener que aprender a pasar la noche. No, oh, que hace frío, man. Ya aclaró un poco. Hay que ponerse a trabajar. Acabo de llegar a la máquina de lo que hice ayer. Voy a calentar un ratito el cuerpo porque está más helado. Qué culo de pingüino. Este bajón es para cruzar una quebrada. Y aquí la forma que tenía era perfecta, así que la dejé y empecé a trabajar de ahí para arriba con la mini. Es cuestión del rastrillo para dejar esto bonito. Entré en calor, la máquina está en eso. Y ahora tengo que despejar acá. Estoy tan concentrado en la pega que me he dedicado más a trabajar y no a grabar tanto. Pero va avanzando. Acabo de echarle petróleo a la mini, engrasar el brazo. Y vamos a seguir dándole. Ahora pretendo mostrarle un poquito porque no he pescado nada a las cámaras. Bautizada mi session como la cámara que pasó toda la noche acá. Acabo de poner a grabar un timelapse, que no lo puedo detener, no quiero en realidad. Pero acá está quedando la patada. Estoy metido adentro de un espino, porque no quise cortar más ramas. Está cayendo malo acá. Pero bueno, así es la cosa del trail builder. A veces se pone hostil. A veces es increíble. Como sea, hay que hacerlo. Bulldozer. Son las 2 y media y pensé que eran como las 6, weón. Esta trepada subía en ángulo porque está este pequeño quillay acá. Ese tonto puede ser de ese tamaño, así que la vamos a dejar aquí que crezca y vamos a pasar justo por la derecha. Y de ahí para allá es más desmalezar que nada. Agotador, pero está bueno. Thank you.
Acabo de rastrear esta parte de acá, que es la cruzada de la quebrada. Y palié bastante el sendero para arriba. Polvo. Ok, señores, tengo un peinado chistoso. Ha estado bueno, hoy día es viernes, así que me voy. Vamos a ir a celebrar mi cumpleaños atrasado con la Valentina y mis papás. Eso ha sido todo con la mini por hoy día. Sé que no grabé mucho, pero es porque tuve que cruzar las medias quebraditas. No fue menor, pero se ve bonito. Así que si te gustó el video de trail building, dame un like. Si tienes algún amigo que le guste el trail building, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. No lo voy a dejar sin la bajada de la subida. No les podía hacer eso, así que me voy a terminar de poner todos los abrigos que me pongo en la mañana. Tengo dos polerones puestos, más esta parca gigante. Un espino no me atraviesa, pero tengo que confesarles que voy a bajar sin casco. Con la mochila que ando trayendo, no puedo transportar muchas cosas. Pero vamos a bajar tranquilo, es la subida. Sí, para la próxima les prometo casquito. Oh, no le queda nada de batería ya. ¡Vámonos! Uop. Hay partes que no están rastrilladas y se nota. Como esto lo pasé con la pala de la mini para atrás. Esto está algo rastrillado. Aquí no mucho. ¡Uy! ¡Bum! Viene un switchback. Uop. Otro switchback. ¡Woo! ¡Uop! ¡Que está suelto ahí! Está quedando. Esta es la subida. Lo debo dejar claro. Acá hay una cruzada, una quebrada. Rup. Y aquí creo que nos vamos hasta abajo. ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Wow! Curva en U. Eterna. ¡Wow! Casi la piso. Switchback. Estos son para las subidas nomás, así que un poquito más demasiado. Para el que quiera sacar un poco de técnica. ¡Uf! Que están bonitos los colores, weón. Harta vuelta para no infartarse en la subida. Está entretenida hasta de bajado, weón. Está muy buena onda. Esta es la primera parte que hice, así que falta despejar un poco pasto. Y aquí empecé. Así que ahora nos vamos a la camioneta. Ojalá tuviera la energía. Ya, nos vamos. Todo entretenido la bajada, no sé cuánto me habría demorado en llegar. Pero vamos bien, vamos bien. Oh, qué calor, weón. Oh, qué rico. Te he hecho bolsa.